lugar ahí en pie de guerra por parte de Drago, pero el regreso también es con esa patada de Averno haciendo equivocar a Averno y causando las equivocaciones con los OGTs como Escalón, las tijeras y para afuera se va Averno y Drago también expulsando a Superfly. Muy buenos movimientos, me parece que la dinámica de Drago y de Aerostar le puede hacer muchísimo daño a la organización de grandes talentos y se va de largo Chessman, bueno, reflejo de parte de Aerostar, así es que cayó el asesino de la luz roja, la velocidad es el antídoto para los OGTs, ya lo sacaron de cuadrilátero y logra Aerostar evadir el doble impacto de parte de Averno y de Superfly, así es que se está saliendo con la suya este enmascarado. ¡Qué espectacular! Aerostar nuevamente con esas tijeras y lo mandan hacia afuera del encordado y está listo Drago y Aerostar, fijan el objetivo, portal hacia el frente, impresionante, sobre la tercera con esa plancha y el impulso va desde adentro de Aerostar y ingresó una escalera, doble rodillazo al pecho para Chessman con todo y escalera en su vida. Pagano sabe utilizar muy bien este tipo de accesorios, una escalera de acero es lo mejor que podía venir para su estilo de lucha, la consiguió Chessman y Chessman ha caído en la trampa, fue golpeado con esta inmensa escalera de acero, mucha atención con Pagano porque está llegando hasta lo más alto del cuadrilátero. Sobre la tercera está Pagano con todo y la escalera y el castigo puede terminar. Uy. Se lanza con el mortal, se quita Chessman en el último momento y ahí estaba listo Superfly para atacar con esa silla en la espalda, lo mismo que Averno golpeando a Pagano y sacándolo del ring. Logró escapar de esa trampa Chessman y ahora se ha apoderado de la escalera, sacaron a patadas a Pagano de cuadrilátero, así es que tengo que pensarlo dos veces. Aerostar y Drago para intervenir porque están en inferioridad numérica y ahí Chessman se quiere servir con la cuchara. ¡Oh! El impacto va sobre esa escalera. Prácticamente todo es válido en esta confrontación. Y ahí regresando a Aerostar, pero me parece que lo que va a sufrir es lo mismo. Ya no está esperando, ciñazo a la cabeza. Se han adueñado de este ring los OGT. Con sillas, con acero, con esa inmensa escalera que me parece que todavía le van a echar mano de ella. Y ya se van del cuadrilátero, van a ir a una de las esquinas, muy cerca de los aficionados. Y ahí van a levantar y el destino de Aerostar es el poste. Hicieron ahí poste y la caída ha sido muy dolorosa. Así es que ha quedado en muy malas condiciones Aerostar al paso de los objetivos. No hay ninguna defensa y el público que nos está viendo seguramente sintió ese impacto que le acaban de dar a Aerostar. Abajo la guerra con Pagano, arriba los OGT se han apoderado y están tratando de castigar a Drago, que es el primero que ha probado el metal de la escalera. Candado a la cabeza con el que están castigando a Drago, mientras que Aerostar está en malas condiciones, ya también voló una cerveza, o por lo menos esperamos que eso sea sobre el propio Pagano. Un retoque al maquillaje de Pagano con cerveza. Se han modificado las acciones, hay colmillo, hay mordidas de Superfly sobre la máscara, sobre la frente de Drago. Ahí lo vemos en doble pantalla. La furia de Chessman y Averno sobre Pagano y también cómo están pagando los platos rotos también Drago. Víctima de Superfly. ¿Se entienden de maravilla los OGTs? Son una de las tercias más poderosas hoy en día en nuestra lucha libre en la Fiera de Conquista y están dispuestos a destrozar la máscara de Aerostar. Bueno, y ya comienza poco a poco a quitarle ahí el cierre de la máscara, a tratar de sacársela a Aerostar. Está en malas condiciones y no hay quien pueda apoyarlo en este momento. Ya alcanzamos a ver parte del rostro de Aerostar y cómo le está jalando a Averno para tratar de dejarlo sin incógnita este gladiador. Debe tomar cartas en el asunto el copete Salazar, impartir justicia, quitarle a uno de encima a Aerostar, porque no está permitido luchar 3 contra 1, pero bueno, estos OGTs hacen lo que quieren. No sé si el referee tenga abajo la playera también de los OGTs. Por lo pronto deberían reagruparse Pagano y compañía para establecer una estrategia que les permita tener una buena reacción. Un festín completo de rudezas el que tenemos en este instante. Aerostar fuera de combate, Pagano está fuera y todo va a ir sobre Drago, quien ya también es expulsado del encordado. Al regreso para Aerostar, lo que me preocupa es que esa escalera sigue en el ring, está colocada en la esquina y los OGT me parece que quieren utilizarla para castigar de esta forma a Aerostar sobre esa escalera metálica. Sólido el
el impacto contra el acero, ¿no? Y también con el, la angustia de cubrirse el rostro, de que no vaya a salir volando su máscara y conozcamos su identidad. Nuevamente van a irse a las cuerdas, o van a mandar a Aerostar al rebote con las sogas. Triple patada para que salga rebotado Aerostar. Y bueno, será tiempo de posar para las cámaras, para los fotógrafos, para toda la afición de Chalco, que hoy, hoy me parece que no están con los OGT. ¡Qué celebración por parte de los OGT! Y es que el regreso era de Pagano, pero lo han frenado y ahí está el derechazo que le está picando a Berno. El grito de Pagano, el público de pie, hoy aquí en este centro de espectáculos Karma, en donde les estamos llevando esta señal, y aquí está listo para seguir con esta patada, muy cerca de la zona de foul, esa patada que aplicó Chessman. Trata de intervenir Drago, también Aerostar, pero le ha cuidado muy bien la espalda a Berno, a sus compañeros. Y en cuanto intenten regresar al cuadrilátero, se van pateados y rebotados. Ahora van a tratar de acabar con Pagano, lo mandan a las cuerdas, el rebote no le favorece. Llega el ataque por la espalda de parte de Chessman, pero en el último momento Pagano se ha quitado y ha provocado la confusión de los OGT. ¡Doble desducadora con giro! ¡El impacto que le están dando a sus rivales! Y el que trata de regresar también es Pagano. Sobre la escalera envió a Chessman, que sabemos que tiene este estilo completamente rudo. Y cuidado porque va con el mortal hacia el frente Pagano. Y pasó por encima, ha atropellado a Chessman abajo del cuadrilátero. No solo eso, Pagano ya tiene una silla en mano. Ahora viene la dinámica que debe de implementar Aerostar. Buenas tijeras para sacar a su acérrimo rival Superfly. Y viene en camino lo mejor. Listo para lanzarse el destello azul. Impresionante la manera de lanzarse por parte de Aerostar. Y los que quedan arriba son Averno en contra de Drago. Falla la patada Averno en el momento menos oportuno, pero se quita de encima a Drago, lo saca del esquinero. Pero Drago tiene mucha batería y encuentra las pinzas para casi expulsar del cuadrilátero a este OGT. Y ahora le quiere pasar por encima, lo iba a llevar a la lona, pero no lo consigue. Y el que sí consigue poner la espalda plana de su adversario es Chessman. Es Averno, perdón, y estuvo cerca de llegar la cuenta para Drago. Se quedó en 2 segundos, lo levanta en todo lo alto, el giro con una carrana, ya lo tiene. Y además doble rana, tanto de Pagano como de Aerostar. El conteo del referee se queda en 2 segundos, lograron levantarse. Se levantaron los OGTs en el último instante cuando los habían sorprendido sus rivales. Machetazo al pecho y ya enviaron hacia afuera Chessman. El que queda arriba es Superfly. Allá va la patada. El contacto que está teniendo Superfly. Dejaron fuera de combate también a Pagano. Sobre las cuerdas, hacia la tercera. Lo sacan y el impacto que se escucha en todo Chalco. Pero allá va con el sillazo a la cabeza Pagano. No lo pensó dos veces. Encontró en su camino Pagano la silla y fue de inmediato hasta la esquina de Superfly, donde le conectó el sillazo implacable. Pero ahora han perdido segundos muy valiosos y los que se están ayudando son Chessman y Averno. ¡Cuidado! ¿Qué va a pasar? ¡Cómo salió rebotado Superfly! ¡La plancha de Aerostar! ¡Hay triple toque de espalda! ¡El conteo! ¡Por nada y termina esta batalla! Sí, dos de... Drago tenía la espalda plana, también Pagano, pero también Superfly, así es que todo podía pasar con esa cuenta triple de parte del Copete Salazar. Y se encienden los ánimos aquí en Chalco con un ambientazo para ver si podemos conocer a los ganadores de este combate. Por lo pronto pasó por encima Aerostar, le puso la espalda plana ya a Averno, pero se aviva muy bien con más espaldas planas y cerca de llegar al final a luchar. Por nada otra vez, teníamos el triple toque de espalda, lograron levantarse, el conteo se quedó solamente en 12, lo que informa Raúl el Copete Salazar, nuestro referee. La patada para castigar a Averno, el contacto para Chessman, el que está de pieza Averno.